cada día más cerca de ti, ¿no? ¿Te das cuenta? Siempre me doy cuenta de eso, pero es el, lo peor nos, es que es el nos único compañero más cada día, ¿no? Después de tantos caballeros aquí soy Giancarlo, siempre para pendiente de mí. Así es. Giancarlo, seguimos con el calor acá, creo que también es por la visita de nuestros amigos que nos visitan. Hoy tenemos a Jocelyn, Carlos y David. Pero no los puedes. Muy bien, chicos, bienvenidos. ¿Cómo están? Muy bien, muy bien. Gracias. El micrófono, por favor, ahí están los micrófonos para que puedan gracias escuchar. Por la invitación, Giancarlo, Rosita. Somos parlamentarios jóvenes por Lambayeque y pues aquí estamos para promover qué estamos haciendo y qué proyecto de ley hemos dado por la región de Lambayeque. Jocelyn, el 30% de la población electoral es joven, más del 30%. Así es. Entonces deberían estar bien representados porque hablamos de la tercera parte de la población. ¿Cuáles son los principales puntos que ustedes van a abarcar? Que hemos presentado un proyecto de ley el cual se va a encargar de tratar de promover y asegurar la participación política de los jóvenes en las elecciones municipales. Tengo conocimiento que ustedes pueden llevar varias propuestas, ¿verdad? Exacto, sí. A ver, Parlamento Joven es un programa que se desarrolla cada año y en esta ocasión nosotros obviamente pasamos por una rigurosa selección de cursos virtuales, exámenes. Luego de ello se llevó a cabo lo que es el plenario regional. Ahí se llevó el 14 y 15 de septiembre en el colegio, en el auditorio del Colegio San José, y es ahí donde salieron los 5 representantes de los que iban a representar en este caso lo que es el Parlamento regional. Sí. Dentro de ello también se trabajó lo que es la comisión redactora. Esta comisión tenía como exclusiva misión redactar lo que es el proyecto de ley. Uh-huh. Y es ahí lo que nosotros proponemos. Si bien es cierto, existe la cuota joven, que es el 20%, pero sin embargo, esta cuota joven muchas veces va de relleno. Y los últimos son las mujeres y los jóvenes. Entonces, que no, nadie te asegura, porque tendría que ganar por absoluta mayoría para poder ingresar. Exacto, esto lo que nosotros estamos proponiendo que de forma alternada, ese 20% se asegure en la conformación de lista dentro del primer 40%. ¿Con el fin de qué? De que mediante la cifra repartidora, que por ley de elecciones, los jóvenes lleguen a ocupar cargos a regidores. Uh-huh. No siempre cumplamos una labor de hacer campaña o simplemente claro. De completar porque, una porque lista. Porque Rosita es el motor, güey, ¿no? O sea, los jóvenes jalan, ese 30% te asegura una buena cantidad de electores. Chicos, ¿no? A ver, ya para culminar, ¿qué día ustedes están viajando y cuándo más o menos podemos tener noticias de ustedes y sobre la propuesta ver, que están llevando? A Carlos, a ver. A ver, Carlitos, por favor. Bueno, yo soy parlamentario regional, el que viaja aquí a representativa de los 5 que salieron seleccionados es David. Nuestro proyecto de ley hace unos minutos, bueno, hace una hora acaba de ser seleccionado entre los 6 finalistas, entonces ahora ellos tienen la responsabilidad de que ese proyecto de ley salga como el finalista y que se vaya al plenario nacional donde están los congresistas y ellos lo debatirán, o sea que las responsabilidades son de ellos de ahora de defender y nosotros claro. Como nosotros como redacción, como comisión redactora estamos orgullosos de que este proyecto de ley que hemos hecho a nivel regional está dentro de los 6. Yo creo que ya con llegar a los 6 finalistas ya tenemos mucho por hacer. Entonces, chicos, muchas gracias por la visita. Disculpen nada más, así es el tiempo en cámaras. Giancarlo, a ver, chicos, a ver, una nueva opción tenemos para ustedes. Presentamos a Portales. Así es. Bueno, ustedes están jóvenes todavía, pero no quita de que vayan ahorrando ya para poder hacer realidad el sueño de la casa propia. De repente para la mamita, ¿no es cierto? De repente en casa todavía están alquilando y los jóvenes, que son el motor de la economía de nuestro país, pueden ir ahorrando ya porque también pueden participar de esta propuesta de los portales. Veamos.